que el salario mínimo y su incremento sería una gran realidad y puede llegar a 570 pesos para beneficiar a los que realmente hacen grandes a las empresas, pues también van a obligar a los dueños de estas empresas a que reduzcan sus utilidades. Es decir, ahorita se quedan con el 74% de las ganancias, mientras que lo que sobra se lo dan a los trabajadores que son los que realmente se parten el lomo en trabajar día con día. Se las van a reducir a los empresarios a 50% para poderlas distribuir de mejor manera entre quienes sí trabajan. Así que, todo este mes aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Bueno, pónganse felices más de lo que están, porque tal parece que va avanzando una propuesta para que en nuestro país el salario mínimo se incremente a más de 500 pesos. ¿Escuchaste bien? Más de 500 pesos podría llegar el salario mínimo en el gobierno de López Obrador. En un país donde los jóvenes salen, egresan de sus universidades, no encuentran trabajo y se encuentran, así tengan licenciatura, maestría, está pésimamente pagado. Y lo peor es que hay países en Centroamérica, Sudamérica, que pues prácticamente tienen mejor salario mínimo y están quizá más rezagados en cuanto a desarrollo. Entonces, es una vergüenza, sinceramente, que el salario mínimo esté apenas por encima de los 100 pesos y digan que les fue bien porque estaba en 80. Entonces, ya con esto, dándose cuenta el presidente, pues posiblemente ya en Morena se están moviendo las aguas para llevar a esta iniciativa a una realidad lo más pronto posible, aunado a que las condiciones económicas del país lo permiten. La bolsa ha crecido, las reservas internacionales también, la inflación ha sido baja, la canasta básica ha bajado. Entonces, todo esto se conjunta para poder hacer una gran acción con esta propuesta de incrementar el salario mínimo a 570 pesos. Aquí está. Salario mínimo de 570 pesos en la cuarta transformación podría ser una realidad. Dice, el salario mínimo de 570 podría ser una realidad tras el incremento de 102 pesos impulsado por López Obrador. Cabe señalar que, de acuerdo con el presidente, hubo un incremento al salario de 16%, algo que no había sucedido en 36 años. Incluso crecieron por encima de la inflación, situación que está permitiendo mantener su poder adquisitivo. ¿Y qué pasa cuando incrementa el poder adquisitivo? Bueno, pues obviamente la inflación, por ejemplo, en este caso bajó en mayo, y también productos de la canasta básica cuestan 1% menos. Así sea uno, sea dos, el hecho de que la tendencia sea bajar fue definitivamente trascendental para que de esta forma el gobierno esté hasta cierto punto mejorando esta cuestión económica. Luego dice por aquí, además de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sostuvo que busca impulsar la recuperación del salario mínimo en cuatro segmentos: trabajadores del hogar, jornaleros agrícolas, profesionistas y salario mínimo. Andrés Peñalosa Jiménez, Méndez, perdón, presidente de la CONASAMI, dijo que la meta es llevar el salario mínimo en el 2024 a los 360 pesos diarios y posteriormente dejar todo encaminado para que pueda llegar a los 570 pesos. Dice, quien promovió, que vamos a ver quién es el artífice de todo esto, quien promovió esta mejora para los trabajadores formales de México es Miguel Santiago Reyes Hernández, el actual director de CFE Energía, la filial de la CFE a cargo de comercializar combustibles como el gas natural. Hasta el año pasado, Reyes Hernández fue el director del Observatorio de Salarios de la Universidad. De acuerdo con el financiero, entre sus conclusiones señaló que de la población joven conformada por 13.300.000 personas, 66% tiene condiciones laborales precarias y carecen de un salario digno y de seguridad social. Es triste cómo en México cada vez es más insuficiente que solamente tengas una maestría o que tengas un doctorado. Y al final de cuentas, los salarios no corresponden con las cantidades que se están repartiendo o que se están pagando para diversos jóvenes que están buscando trabajo, que están haciendo todo lo posible por abrirse camino entre la sociedad. Así que esto, por un lado, sí creo que el incremento sería como un pago al esfuerzo por parte de estos jóvenes que definitivamente no merecen que
ya sea que no encuentra trabajo o por cualquier salario, y sus años de esfuerzo de estudio, ¿dónde quedaron? Entonces vamos a continuar leyendo para ver cómo estaría ya más concreta la propuesta. Dice, las investigaciones de Reyes revelaron que la remuneración mensual nacional en promedio en el comercio es de 2.300 pesos para la gente de menos edad, por lo que mantiene una hipótesis de que los accionistas de las empresas quedan con el 74% de las ganancias y el 26% restante lo dirigen a remuneraciones de los trabajadores. Entonces, pues ahí está la respuesta del por qué en este país los ricos siempre se han vuelto cada vez más, mientras que los trabajadores no pasan de ahí. Me parece que era entre, pues ya veíamos en la nota, por lo menos 36 años donde realmente el salario mínimo no había incrementado de gran manera. Entonces, por eso ya con esto se les va a obligar a los empresarios que realmente gratifiquen el esfuerzo de todos los empleados, porque imagínense, el 74% va directamente a sus bolsillos y solamente el restante va para quienes realmente hacen grande la empresa, quienes se levantan temprano para estar trabajando, salen tarde, se van a otro lugar para producir y demás, mientras les dan apenas lo indispensable. Y los ganones, obviamente, son los empresarios que, pues, como tienen quien trabaje por ellos, y ellos pueden llegar a las 12 del día, todos descansados, bien dormidos, bien desayunados, y se van temprano también. Y pues ya, hasta ahí, fin del cuento. Y esto ya está cambiando, y definitivamente con esto, pues habrá mayor equidad. Vamos a ver qué dice aquí. Por ello, Reyes propuso que los dueños de las empresas reduzcan su participación en las utilidades del 74 al 50, para que asignen a inversión y a aumentos de salarios lo que ellos dejen de ganar sin incrementar los precios de sus productos, porque luego empiezan a amenazar con que si incrementa salario mínimo, supuestamente la inflación va a ser brutal, va a ser de lo peor, que esto se va a caer económicamente hablando. Pero es solamente el pretexto. Lo que pasa es que no quieren incrementar ningún salario mínimo. Eso nada más es el pretexto, es lo que siempre han usado, es lo que siempre han dicho. Pero realmente ya se comprobó que no va a pasar nada de eso. Y bueno, aparte de que les decía, las condiciones económicas de México ya son diferentes. Por ejemplo, veíamos aquí que la Bolsa Mexicana de Valores registra su mejor semana con AMLO en 10 años. O sea, en 10 años la bolsa mexicana no había tenido una gran, gran cotización. Y evidentemente esto es, pues digamos, pues sí, una especie de muestra de que López Obrador está implementando bien las políticas públicas, económicas, porque obviamente todas estaban enfocadas en hacer más ricos a los ricos y nunca enfocarse en los pobres. Por eso la economía en nuestro país no ha crecido desde hace décadas. Entonces, hoy ya la Bolsa Mexicana puede decir que gracias a estas políticas podrán pues mejorar la economía, ¿no? Dice, productos de canasta básica registran baja en sus precios, lo que veíamos hace unos instantes, y eso que el salario mínimo incrementó al entrar el año en 112, decían que se iba a caer el universo, no es cierto, los productos siguen igual de baratos porque han bajado sus precios. Por ejemplo, las reservas internacionales crecen y alcanzan 180.200 millones de dólares en agosto. Entonces, por eso mismo, esto quiere decir que México ya es más rico, que tiene más dinero debajo del colchón para poderlo invertir. Y por eso, 83 de cada 100 mexicanos están satisfechos con su vida. Y por eso, el pueblo está feliz, feliz. ¿Y cómo no va a estarlo? Si se están cumpliendo grandes promesas, ha habido gran avance en materia económica. Hoy que vemos que esta propuesta se está cocinando para incrementar el salario mínimo hasta los 570 pesos, me parece que es más que justo para quien realmente trabaja, para quien se parte la espalda, el lomo, para que de esta manera puedan subsistir sus familias y mejoren la calidad de vida, que es una gran deuda desde hace mucho tiempo en este país, que los políticos, los gobernantes nunca se han preocupado, siempre han visto por sus intereses en que los ricos ganen más, en que todo se reparta cada vez menos entre los que realmente hacen las empresas grandes, que son los trabajadores, y por eso sería más que, pues, obviamente
merecido este incremento en el salario. Así que, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opines, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.